amigos, continuamos en esta conversación con el señor Julio La Cruz. Él es el representante del Frente Lara Activa y en la parte anterior dejaba un planteamiento acerca de lo que usted solicitó en su momento, un referéndum revocatorio para la gestión de Henry Falcón. ¿Están dadas las condiciones para solicitar un referéndum revocatorio? ¿Realmente es necesario realizar una consulta popular para ver si debe continuar en el mandato Henry Falcón, en el mandato de la gobernación? Bueno, licenciado, lo primero que le tengo que decir es que en estos días salió una encuesta de un prestigioso encargado de hacer encuestas. No sé si puedo decir el nombre de la encuestadora. Sí, por supuesto, Interlace. Es importante saber quiénes Interlace de Chemer, donde dice que prácticamente el gobernador es el presidente de la República, según la apreciación de esa encuesta. Bueno, está arrasando, está por encima de Leopoldo López y de Capriles y de todo el mundo, pues, del mismo Maduro y de todo. Pero eso es muy fácil decirlo, eso es muy fácil. Cuando se compra la encuesta, es muy fácil decirlo. ¿Usted cree que Henry Falcón está comprando esa encuesta ahora? No, bueno, compró la mesa de la unidad. Compró la mesa de la unidad. Compró la mesa de la unidad. Todos esos diputados que están ahorita ahí en el Consejo Legislativo. Bueno, ¿cómo llegaron? Llegaron porque Avanzada Progresista, que en aquel entonces era el PPT, se unió, ¿verdad?, con la Mesa de la Unidad, porque la Mesa de la Unidad andaba buscando, o los dirigentes, algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad, andaban buscando, como se dice popularmente por ahí, 15 y último, o la pega. Bueno, y consiguieron ahí la pega con el gobernador, que es el que maneja los recursos a diestra y siniestra de todos los lares. Pero vamos al grano, vayamos a la comunidad. Ahí tiene el problema de Hidrolara, gobernador. Bueno, Hidrolara es la empresa que más destruye vías en el estado Lara. Bueno, faltan hoy una avenida, a los 2 días, 5 días, viene Hidrolara, revienta y se queda así. Aquí no hay control por parte también del Consejo Municipal, porque hay que preguntarle al Consejo Municipal, a los concejales, que ha pasado también con la situación de Hidrolara, porque ellos son socios de la compañía de agua del estado Lara, ¿verdad? Y entonces aquí nadie dice nada. Aquí todo el mundo, amén, amén, y las comunidades no le llega agua. Las comunidades, por ejemplo, hoy amaneció la Caruceña trancada por el problema, gobernador, de las aguas negras, gobernador. Lo que pasa es que usted no vive ahí, gobernador. Te vive en una zona donde no hay problema de agua, y si hay problema de agua, me imagino que le llevan rápido el agua. Pero aquí hay problema de vialidad, aquí hay problema de transporte, aquí hay problema de salud. Gobernador, usted sabe muy bien que en el Hospital Central, para una persona ser atendido, ahora tiene que pagar. ¿Pagar por qué? Porque hay que comprar todos los medicamentos afuera. Los equipos de equipo médico prácticamente hay que comprarlo afuera porque no hay, gobernador. Se detectó en estos días, creo que una comisión que vino de Caracas, de la Asamblea Nacional, detectó que en unos galpones estaban unos equipos, ¿verdad? Y medicina que se estaban dañando ya ahí y no pasó nada. Entonces también hay que hacerle la pregunta al gobierno. ¿Por qué el gobierno no ha tomado carta en el asunto con respecto a la salud en el estado Lara? ¿Por qué el gobierno ha dejado que nosotros los larenses padezcamos el problema de la salud porque no hay un gobierno regional y no hay un gobierno nacional que ponga cuota en el asunto? ¿Sí? La pregunta que hay que hacerle es al colectivo, si están dadas las condiciones de hacer un referendo o no. Ahí están los maestros, están los policías, están los mismos empleados de la gobernación que están pidiendo. Nosotros el 14 de noviembre del año pasado, licenciada, un grupo de partidos acudimos ante el Consejo Nacional Electoral según lo que reza en el artículo 72 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, ¿verdad? Donde nos dice a nosotros que podemos solicitar ante el Consejo Nacional Electoral un referendo revocatorio a cualquier persona electa popularmente, sea concejal, sea alcalde, sea diputado, sea gobernador, sea presidente de la República, que para allá vamos también. Entonces, nosotros solicitamos. ¿En vista de qué? Hay una exposición de motivos. ¿Qué más quiere? Que le eche cuento de todo lo que ha pasado aquí en el estado Lara, mientras el gobernador es un caminante. ¿Cuál fue la respuesta del Consejo Nacional Electoral en ese sentido? Después del 14 de noviembre del 2014, valga la redundancia,
nosotros solicitamos eso. Bueno, pasaron el tiempo y el 11 de junio de este año, según comunicación que nos fue notificada a nosotros el lunes, ahorita el lunes pasado, que nos llamaron al Consejo Nacional Electoral para entregarnos esto, gobernador, mire para acá, esto que está aquí. Vamos a mostrarlo aquí, ante aquella cámara. Esto que está aquí, Gregorio, preparado. Aquí dice, mire, Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Fuimos notificados, ¿verdad?, de que se abrió la apertura del referendo revocatorio. ¿Firmado por quién, gobernador? ¿Mire? ¿Firmado por quién? Por la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Entonces, a nosotros nos dijeron que nosotros no éramos unos aventureros, eso nos dijo el gobernador, que nosotros éramos unos aventureros, que nosotros éramos unos mercaderes, que nosotros estábamos pagados por el PSUV. Ahora yo le quiero decir también al gobierno, al partido del gobierno, ¿qué van a hacer con esto? Porque bastante alaraca hizo el diputado Pedro Carreño, que tenía los ganchos para ponerlo preso por las denuncias hechas por miembros para aquel entonces de la Coordinadora Democrática, ¿verdad? Entre ellos, ¿quiénes? Entre ellos el coordinador de la Mesa de la Unidad, Macario González, entre ellos el diputado Guillermo Palacio, entre ellos Filiberto Peña, Pedro Pablo Alcántara. Bueno, párate de contar lo que están ahí en la Coordinadora Democrática, que denunciaron ante la Fiscalía y Contraloría General de la ¿Qué República? Se puede hacer entonces con ese recurso, con esa orden del Poder Electoral? Bueno, nosotros vamos a terminar de entregar los recaudos que ya lo entregamos, pero nos exigen de nuevo un recaudo y lo vamos a entregar, y entonces ellos tienen los 20 ¿Cuál es el recaudo? Días. Un recaudo es la asamblea que hace las organizaciones políticas que si están de acuerdo, pues, para pedir un revocatorio. Bueno, aquí está el acta de la asamblea que fue entregado. El acta de la asamblea fue entregado al Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Para esa misma fecha, que también, ahora yo le dije al representante del Consejo Nacional Electoral aquí, al doctor Loen Griniño, pero nosotros le dijimos, bueno, nosotros ya entregamos todo esto, vamos a volverlo a entregar. Bueno, y vamos a volverlo a entregar. Entonces, para ver si el Consejo Nacional Electoral tiene 20 días para que nos... Pues que ponga en ejecútese el referendo revocatorio de recoger la firma. La firma la recoge a través de un operativo que pone el Consejo Nacional Electoral en los centros de votación, ¿verdad? Nucleado, que nosotros le tenemos que pasar la información al Consejo Nacional Electoral, y entonces ellos implementan, ¿verdad?, un operativo para que la gente vaya y firme. Vamos con la participación de parte de nuestra audiencia. Dicen por acá, buenos días, este señor está diciendo pura verdad, es hora de exigir a esos gobernantes que no sirven para nada. También dicen lo siguiente, es una opinión, es fácil, Henry Falcón es agente del gobierno, solo gasta recursos en propagandas y no hace nada. También nos dicen por acá, buenos días, un mensaje directamente para el entrevistado. Dicen por acá, tenemos un gran equipo organizado, deja su número de teléfono, posteriormente se lo doy para que pueda comunicarse con estas personas que tienen interés, entendemos, en participar en el Frente Lara Activa. También nos dicen lo siguiente, lastimosamente la crisis de la patria viene dada por el bloqueo que le tienen los grandes capitalistas a la derecha que quieren llegar a la silla. Y su política es castigando al pueblo, escaseando los productos. Y ahí, bueno, de alguna manera, opinan, está pasando la situación con los dólares. Esto lo dice la señora Carmen. ¿Pero quién controla la situación económica del país? Lo controlamos nosotros, lo controla el gobierno. El gobierno tiene que buscar las soluciones. También se refieren, rápidamente, se refieren también al tema del Consejo Legislativo. Muy buenos días, Dios los bendiga. A esos o a esas ladronas, choros, métalos en la cárcel. Eso es lo que merecen, hay que hacer justicia. Y bueno, parte de los mensajes que llegan para usted, algunos no se identifica, por esa razón no podemos leerlo. Y así concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, y esperamos que la participación de todos los venezolanos y venezolana el próximo 6 de diciembre, sin la participación de ustedes no hay posibilidad del cambio. El cambio se da con la participación del voto. Bien, muchísimas gracias al señor Julio La Cruz, él es representante del Frente Lara Activa. De esta forma vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más de Buenos Días en la parte final. Quédese con nosotros.